Hola, ¿qué tal? Estáis aquí, grande bros. Y antes de que empiece el vídeo, estoy aquí con mi amiga la vaca, ¿eh? Os mando un saludo, por cierto. A que sí, bonita. Y estoy aquí antes de que empiece el capítulo porque quiero aprovechar para deciros unas cosillas. Y es que ya mi primo se ha dado cuenta. Esto, amigos míos, es lo que queríamos jugar de Minecraft. O sea, lo que estáis viendo ahora mismo, ¿eh? Todos estos gráficos, todas estas cosas preciosas que hay por todos lados, es un poco lo que he preparado para que sea así la temporada. Y es como nos habría gustado que fuera Minecraft en su momento. Me ha parecido una buena definición que ha dado mi primo, así que os la quería traer por aquí. Y nada, chicos, espero que os guste un montón este capítulo. Lo he hecho con bastante cariño, le he echado como 4 horas de grabación, pero bueno, ha estado bien, ha merecido la pena. Así que nada, espero que os guste. Si me queréis dejar cualquier consejito, lo escucharé encantado. Y sin más dilación, vamos con el vídeo. Hola, ¿qué tal? Estáis aquí, grande modos, y hoy estamos en Fénix. Madre mía, el primer capítulo de la serie, ya después del inicio atropellado. Esto ha cambiado bastante. O sea, ¿estáis viendo esto? Está todo lleno de antorchas. No está mal. Pero no solo antorchas, sino que ya veo por aquí que hay gente que ya tiene caballo. O sea, hola. Pero bueno, ya estamos aquí. Lo que tengo en el inventario básicamente es después del apocalipsis aquel que pasó en el vídeo de presentación, que por cierto, si no habéis visto, tenéis que ver, os lo dejo aquí arribita, dadle un clic. Y nada, vamos a ver si empezamos la vida. Vamos a ver un poco por dónde nos podemos poner y tal. Vamos a ver, hacer un poquito reconocimiento de zona. A ver. Madre mía, tienen por ahí lobos y todo. ¡Qué nivel! ¡Manivel! Lo que voy a hacer es coger una antorcha. Que esté cerquita de otras. Creo que esta. Me la voy a llevar. Sí. Y me voy a ir a la mina. Y a ver qué puedo hacer. Bueno, vamos a ver. Vamos a conseguir las herramientas iniciales, ¿no? Y con eso, pues, pues iba tirando. Ah, pero si es que tengo 3 bench. Madre mía. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Y la verdad que con eso iba tirando. No sé. Oh, Dios mío. Estoy maqueando mucho. Va a estar interesante. Va a estar interesante, madre mía. Muy interesante. ¡Puf! Vamos a bajar aquí la mina esta que se han montado. Ah, no, esto lo hice yo, me parece, en su momento. Poner por aquí la antorcha y vamos a ir picando un poquito de piedra. Necesitamos, si no me equivoco, 8 para el horno y luego ya, ya tú sabes, el resto de cositas. Madre mía. Picando en Minecraft, otra vez. Hay eco aquí, ¿verdad? Hay un poquito de eco. ¿Y esto qué es? ¿Iron? No tengo muy claro, porque el texture pack este todavía no lo controlo. Pero voy a suponer que sí, que es iron, así que ahora lo cogeré. No sé cuánto llevo de piedra. 14. Ay, mira, esto es granito, creo. Vale, vamos bien. Voy a pillar esto. No sé si no hay zombies por alguna razón. Pero vamos, de momento, vamos bien. A lo mejor ahora que entro al servidor empiezan a generarse. Soy el único, como veis ahí arriba del todo, que está ahora mismo online, así que nada. Vamos a ir aquí un poquito a nuestro rollo. A ver qué vamos haciendo. Madre mía, lo que me espera para sobrevivir aquí, compañero. ¿Esto será iron? Sí, señor. Esto es iron. Genial. Bueno, lo que me vendría bien sería un poquito de coal, ya tú sabes. Pero bueno, de momento con una sola antorcha parece que podemos tirar por aquí. En vez de tirar para allá y alargar esto, voy a hacer como alrededor de la antorcha, ¿sabes? Para tirar. Estamos bajo mínimos, chicos. Esto tiene que ser así. Madre mía, la aventura. Bueno, tengo bastante piedra, creo que voy a hacerme ya el inventario entero de piedra. Vale, ya tenemos las herramientas principales, que es lo que me interesa. Tirar de piedra, y se está empezando a hacer de día, lo cual está bastante bien. Podemos ir a pillar un poquito de madera y esas cosas. Voy un poquito chungo de comida, todo se ha dicho. Voy a salir ya, para afuera. Y vamos a ver un poquito qué se puede hacer. Madre mía. Amanece un nuevo día en Minecraft. Y estamos aquí. Madre mía. Madre mía, voy a pillar algún par de árboles. Y yo tenía saplings, pero los fui plantando un poquito por el spawn. Y voy a pillar un poquito más de madera, claro. Y los saplings que caiga vamos a replantarlos. No sé hasta dónde está el borde del mundo, como os digo. No sé si seguirá por ahí o no. La aventura, madre mía. Uf, qué casas. Vamos a echar un ojillo a las casas que hay por ahí. ¿Hay algún perro? ¿Esto qué son? Destruye el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Happy Hat, madre mía. Y eso. Madre mía, aquí hay una cama. Por cierto, ¿veis este problemita, no? Con las texturas y tal. Ya lo solventaré, ¿vale? O sea, yo no sé solventarlo. Si alguien sabe, pues que me lo diga.
Y oye, pues que me eche un cable, pero vamos, en principio yo no tengo ni idea de cómo arreglarlo. Las cosas de la vida, ¿vale? No pasa nada. Pero en cualquier caso, estaré al loro, ¿vale? Para ver cómo puedo hacer y arreglar esos bugs. Que ya sabéis, como estamos jugando a la 1.13, en el momento en el que empezamos a hacer la serie, pues esto era el pack más avanzado. La versión más avanzada de Minecraft, así que pues los texture pack y todas estas cosillas pues fallaban un poquito. ¿No han caído saplings del arbolito? ¡Amigo! Dame saplings. No me da saplings por alguna razón. Qué raro, ¿no? Ah, mira, tengo aquí uno. Nice. Ya tengo dos. ¡Ey! Genial. Pues vamos a replantarlo. Importante replantar los árboles, chicos. Ya sabéis, siempre que cortéis un árbol, plantar dos, por lo menos. Vamos a poner ahí otro. Y vamos de nuevo. Mira qué guay. Los lobetes. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué majos sois? Me caí bien. Los perritos me caen muy bien. Joder. Esto es un bug un poco serio, ¿eh? Vamos a tener que ver cómo solventarlo. Madre mía. Esto no es mío, no lo voy a tocar, pero madre mía, compañero. ¡Ey! A ver, a ver. Los unicornios del rancho. Son patatas, ¿no? Pues no sé de quién es esto, pero voy a coger prestadas algunas. Tenemos las que me sobran ahí, que van a dar proteínas al tema. Y me he cogido más de medio huerto. Lo sé, pero lo he replantado todo. ¡Ey! Por favor. Eso hay que hacerlo siempre. Muchas gracias, unicornios del rancho. Mira qué majos. Bueno, vamos a ver por aquí qué tal va el tema de la mina. Vamos a ver si podemos conseguir más metal. El piquito, por si nos encontramos con diamantitos. Lo que me recuerda que me faltan palos. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a dejarlo aquí. Y nos vamos a tener que poner a picar como locos, loco. A few moments later. La verdad es que esto, a lo tonto, estoy haciendo una especie de casita. Interesante, interesante. He de decir que uno de los cubos que más me gustan de este pack de texturas es el bloque de koala, así que cuando tengamos un pico de fortuna, seguramente hagamos una casita con una pared negra con el cubo de koala. Vais a flipar, en serio, ¿eh? Vais a flipar. Mucho, mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! Atacado desde arriba. Me acaba de caer toda la gravilla. Se me ha olvidado la norma básica de Minecraft, que es no piques encima tuya ni debajo tuya, ¿ves? Te puede pasar eso. Madre mía. Bueno, esto es un trucazo, no os lo digáis a nadie, ¿vale? Pero bueno, ya que estáis aquí en mi canal, os lo enseño. Vaya. Ahí está, ponéis la antorcha debajo y toda la columna se quita, mira. Maravilla, ¿veis? Con esto podéis conseguir grava y arena súper rápido, claro. Ajá. Son de estas cosas que no quiero que quiten de Minecraft nunca. O sea, es maravilloso, ¿ves? Si lo pones rápido, se queda encima. Pero si lo quitas y lo pones mientras ya está cayendo, ¡ajá! Perfecto. Maravilla, o sea, esto es maravilloso. Porque además, o sea, el bloque de grava nunca me ha gustado, pero con este texture pack, hola, lo voy a tener en todos lados. Ya os digo, chicos, que me quiero poner a tope al tema de encantamientos, porque la verdad es que nunca me he puesto a aprenderlo y me renta muchísimo, obviamente, picos de fortuna y tal. O sea, una vez me puse, pero era un poco por juguetear, no lo llegué a utilizar en ningún survival. Y vi que era una maravilla, así que estás que no, me empieza aquí a encantar picos. Agasaco Paco, madre mía. Bueno, voy a dejar toda esta galería por aquí iluminada, porque puede ser para algo. Vale, a lo mejor deberíamos hacernos aquí una puerta para que no se nos meta ningún zombie. Pasa que yo no estoy viendo ningún zombie, la verdad. No, con gravilla no se pueden hacer puertas, compañero. Tiene que ser con la cobblestone, ¿no? No. Bueno, estoy fino, compañero. Con madera era. Madre mía. Demo, por favor. Dedícate a las chapas. Voy a colocar por aquí el primer y bonito cofre. Pasa que muy bonito no es, porque está bugueado. Pero bueno, madre mía, tengo que solventar esto. Pero bueno, vamos a ir dejando por aquí, pues por ejemplo esto también. Debería haber cogido un poquito de agua, pero bueno. Sobre todo para poder plantar cosas. Pero bueno, todavía tengo patatas, así que no pasa nada. A few moments later. Ahí está. Y ya no tengo más semillas, así que eso es lo que va a haber de trigo cuando venga de la mina. Y ahora sí que sí, vamos a comer y nos vamos a la mina a por diamante. Vamos a hacer la mina, pero la mina no la vamos a hacer normal, sino que vamos a hacer mi método de mineado patentado, versión marca Grandemo, ¿vale? Importante, no vamos a minear picando así, vamos a minear así. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchos más bloques alrededor. Así que creo que es la mejor opción de momento, porque lo que queremos es buscar diamantes, claro.
y obviamente también más minerales, si es que podemos encontrar. Así que vamos ahí con 22 antorchas y empieza la fiesta. Mira, aquí tenemos un poquito de hierro. Perfecto. Y seguimos picando. Ahí está el sistema, ¿lo veis? Según llego a alguna veta de minerales, lo que hago es ponerme a picarlos. Madre mía, esto es... Madre mía, huele a diamantes, chicos. Estamos cerca. Estamos cerca. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a empezar a picar por aquí porque me estoy dando cuenta de que estamos en la altura 16. Y si no me equivoco era por el nivel 13 donde aparecían. Pero bueno, quiero probar suerte por este nivel, ¿vale? Así que vamos a hacer el siguiente método de minas. Habéis visto que el primer método lo que hace es hacer este patrón interesante, ¿vale? ¿Lo veis? ¡Qué movida! Y ahora el sistema de minas viene a ser básicamente picar un poco en línea recta. Consiste un poco en esto, en hacer túneles, ¿vale? De cara a que podamos continuar en línea recta, ¿vale? No sé si sigue funcionando esto de ir más rápido saltando, creo que sí, no sé. Cuidado por aquí que estoy escuchando lava, lo cual está muy bien, porque cerquita de la lava también hay diamantes. Está por aquí. Tiene que estar por aquí. Escucho un poco arriba. Tal vez abajo. Por aquí, míralo. Ah, no. Buah, tiene que estar por aquí, hermano. Aquí está. ¡Ajá! Te encontré. Vale. Lava, pero no diamantes. Qué pena, tío. Bueno, vale, tenemos lava, lo cual significa que tenemos obsidiana, tío. Así que vamos a hacer los honores. Voy a tirar un stack de cobblestone, ¿vale? Me vas a decir, no, Demo, pero guárdalo. Lo sé, pero bueno, al final la cobblestone se puede fabricar luego. La podemos hacer una impresora de cobblestone. Así que tampoco hay problema. Vamos a ir bordeando lo que es la lava. Porque muchas veces cerquita de la lava hay diamantes. Y eso renta. Porque es lo que queremos conseguir, vaya. A ver si lo logramos. Tal vez debería hacer un cofre para dejar el inventario un poquito más seguro. Porque estoy aquí ahora mismo jugándome al borde de la lava, ¿sabes? Y ya me he vuelto a llenar el inventario, o sea que sí. Vamos a hacer un cofre. Vale. Un cofre para meter cobblestone. Cobblestone. Y ya está. Vale, y ya que estoy... Como este cubo se me ha quedado vacío, pues voy a coger más lava. Y así tengo dos cubitos de lava. Y vamos a comer un poquito. Así con el calor de... A todo esto, ¿se puede cocinar? Espérate, vamos a comprobar si se puede cocinar. Yo esto lo quiero ver. ¿Qué quemamos? Una de esta. ¡Oh, sí se puede cocinar la patata! No sé para cuántas patatas va a dar. ¿Para cuatro? No, para dos. Baked potato. ¿Cuánto nos da? ¡Oh! Muy bien, dos y medio. Mucho más, cunde mucho mejor. Sí. Es que lo de los diamantes es como que te toca la lotería, o sea, totalmente, o sea, he picado todo alrededor y me estoy dando cuenta de que estoy un poquito más alto de lo normal, porque claro, es que además he subido. Entonces lo que voy a hacer es picar hacia abajo un poquito y dar vueltas por aquí. ¡Oh! Tenemos redstone, amigos míos. Ahí estaría. Redstone chili peppers. ¡Yas! Yo solo quiero unos diamantitos. Dame diamantitos. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a quitar todo este bloque de arena. O sea, de tierra. Porque se quita un poquito más rápido. Metal. Acabo de escuchar un murcielaguito. Lo que implica que pueda haber por aquí una cueva. Sí, y una araña he escuchado también. He quitado todo, toda la tierra. Y nada, tío. ¿Ese sonido? Parecía como de un aldeano. ¿Eso es un aldeano? No puede ser un aldeano. No puede ser. Tiene que ser una bruja o algo así. ¿No?
¿No hay aldeanos aquí? ¿What? Está aquí. Me voy a volver loco, ¿eh? Como sea una bruja. Voy a cerrar por aquí, vamos. Buah, está aquí. Es que está aquí, ¿eh? Está aquí detrás, tío. Me estoy rayando mucho, tío. Verás qué susto me voy a pegar. Buah, es que lo tengo aquí, tío. Si acaso encima... Qué miedo me da picar para arriba, loco. ¡Ah, mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué miedo! ¿Era un zombie? ¿What? Eso era un zombie, hermano. ¡Míralo! Está ahí. Bueno, ¿sabéis lo que os digo? Voy a irme, voy a dejar las cosas en el cofre y voy a volver. Que hemos venido a jugar, chicos. Hemos venido a jugar. ¡Ay! Vale, cuidado, sabemos que están ahí arriba. Entonces, tenemos que subir de alguna forma. Puede que haya un spawn aquí de zombies, la verdad. Vamos allá. Sabéis, primero el mineral y luego los problemas. Vale, cuidado. Cuidado que te puede salir aquí un pequeñuelo como el de antes. Vale, tampoco es que sea ninguna clase de spawn. Aquí acaba. Así que podemos ir un poquito más tranquilos de la vida. ¡Ay! Dos. ¡Qué susto me ha dado! ¡Experiencia! ¡Ahí va! ¿Qué es eso? ¡Una impresora de zombies! ¡Cuidado! Ha pillado. Y como estaba en agua, no ha destruido nada. Perfecto. Y cuidado porque aquí hay... ahí estamos, arqueros. Cuidado. Vale, cuidado. Cuidado con los arqueros, chicos. Me voy a quedar sin espada ya mismo, o sea que... ¡Hola, máquina! ¿Me va a reventar? Sí. ¡Oh! ¡Arañas! ¡Madre mía, loco! Voy a morir, espérate. Que voy a morir. Debería hacerme... una bonita... espérate, voy a... O sea, yo queriendo cerrar... Cierra así, hermano. ¿Voy a hacer una armadura? Que estoy tonto, tío. Si tengo un mogollón de... de todo. De esto sí me acuerdo, del PvP, compañero. ¿Las botas no se hacen así ya? Ah, sí, qué susto. ¡Loco! Se había bugueado. Ah, no, espera, otro casco no. Que me hace falta pantalones. Ahí está. El buen PvP, hermano, ha cundido. Ahora soy un guerrero entero. Un guerrero hecho y derecho. Ajá. Ajá. Esto aquí. Dividimos la carga de trabajo entre los dos hornos. Y mientras voy a seguir picando por aquí un poco. ¡Oh! No me lo creo. No me lo creo, amigo mío. Amigo mío, dime que eso es un diamante. Porque ya con la textura... Mirad dónde está, la lava. Solo tengo que bajar hasta aquí. ¿Serán diamantes? Vamos a comprobarlo. Primero, obviamente, vamos a picar alrededor porque no me la quiero jugar en absoluto. Bueno, creo que no hay nada que amenace, así que... ¡Señoras y señores! ¡Mi primer diamante! ¡Aquí lo tenemos! ¡En la manita! ¡Sí, señor! Genial. Vamos a pillar los demás. Ya tú sabes. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tenemos diamantes, chicos! ¡Madre mía! ¿Y esto qué será? A ver... Vamos a salir de dudas. Ajá, sí, la pieza. Bueno, ya tenemos las patatas por aquí. Lo que vamos a hacer básicamente es dos cosas. La primera, una señal. Que dirás, ¿por qué quieres hacer una señal? Para indicar a todo el que venga hasta aquí, en plan curiosidad, que el Tito Demo encontró exactamente aquí abajo unos diamanticos. El Tito Demo encontró aquí unos diamanticos. Perfecto. Y lo segundo que vamos a hacer es venir hasta aquí para hacer nuestro querido y deseado y merecido pico de diamante. Oh yeah. Y ya estaría, compañero. Sí, señor, tenemos pico de diamante. Vamos a hacer de todo, maravilloso. Creo que, chicos, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Y en el siguiente, por supuesto, vamos a ir
por allí al fondo. Obviamente, vamos a explorar esa mina que hay por ahí, a ver si conseguimos más diamantes, a ver a qué nos enfrentamos. Y acabo de ver aquí coal. Bueno, es coal, da igual. Fuck it. Lo dicho, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Soy Grande Modos y espero veros aquí a todos de nuevo en el siguiente vídeo. Como siempre, hasta luego, chicos. ¡Chao!